Bienvenidos amigos suscriptores de YouTube, aquí Dark Slash con un nuevo video. Esta vez es sobre información de Gears of War 5 y Gears of War 4. Sacaron un WhatsApp en los de The Coalition. Y bueno, pues dicen que a partir de hoy ya se puede predescargar el juego, el Gears of War 5. Yo tengo descargado lo que desde hace mucho tiempo pudimos bajar, que son, no sé, son 100 megas. Pero dicen que ya empezaron desde el día de hoy la predescarga del juego completo. Entonces pues esperemos que entre hoy, miércoles y días subsecuentes ya se pueda bajar. Creo que dice en el sitio que pesa casi 60 gigas, más o menos promedio. Y bueno, dicen que cambiaron el acceso temprano del juego para septiembre 5 a las 9 p.m. De cada región. O sea que no sé cómo le vayan a hacer, pero es a las 9 independientemente de tu región. Si tienes más dudas de lo de la región, que por ejemplo en algún lugar sean diferentes horarios en la misma región, dicen que creo que es la más... como que la más temprano, más temprano van a hacerlo general, o sea, digamos que hay dos horarios distintos, pues primero entra en uno y luego en otro, entonces van a liberarlo a la misma hora del horario más temprano en una región determinada donde manejen varios tiempos, usos horarios, digamos. Pero bueno, yo creo que no es la mayoría de los usuarios, simplemente el día 5 a las 9, independientemente de la región en la que estés, es la hora en la que ya vas a poder accesar al juego. Dieron a conocer varios mapas, tengo aquí algunos, bueno todos, pero hay algunos que no tengo traducidos porque no, como que no les entendía, la verdad ya no los busqué, pero bueno. Mapas normales está Asilo, Búnker, Distrito, Exhibición, ese sí no sé cómo se traduzca, es Iceband. Que dice el que es Campos de Entrenamiento. Vasgard, que fue el que vieron en un directo apenas, que jugó uno de los desarrolladores nada más. Y de mapas tienen The Heap, no sé si sea el mapa o así se llama el modo, creo que así se llama el mapa. El descenso, las minas y Gauntlet, no sé cómo se traduzca. Gauntlet son 11. Son 11 mapas, incluyendo 4 para escape. Skins, dieron a conocer unos skins que dice que van a ser para lo más exclusivo de los jugadores, los que obtengan el nivel más alto. En este caso tienen una imagen de un rifle de francotirador. Yo veo el skin como una mezcla entre los del eSport, estas skins negras, y los skins rescoldos con el emblema del máximo grado, ¿no? O sea que nada fuera de lo común. Yo creo que se dieron cuenta de lo que muchos pensamos que era un buen diseño ese de rescoldos de Gears 4. Y ahora lo que hicieron fue simplemente agarrar este diseño, hacerle unas variaciones. Y ahora ya es el exclusivo del nivel más alto de Gears 5. Las skins... es que ahora dicen que como hay unos desafíos de unos logros de Gears of War 4 que son me gusta tostado y el otro algo de que me gustan crujientes, algo así. Uno de ellos, de estos logros, es por conseguir, creo que son 5 diseños de augurio de medianoche, y el otro es por conseguir 5 diseños de, creo que te gusta bien tostado, se llama 5 diseños de armas en llamas. Entonces dicen que para que estos logros no se queden ya como que bloqueados para siempre, para aquellos que no los obtuvieron, van a ser crafteables a partir de enero del 2020 estos diseños de armas, los de Midnight, de medianoche, augurio de medianoche, y los de llamas. A mí yo no estoy de acuerdo, porque si ya no van a darle soporte, que es lo que ellos dijeron, al juego, al Gears of War 4, pues se supone que es por temporalidad, o sea, en cierta época sacaron desafíos y si no los hacías en ese preciso momento, que era el chiste del desafío, pues ya no podías accesar a esas recompensas que ahora serían exclusivas. Pero no, lo que hicieron fue que van a hacerlos crafteables estos dos diseños. Afortunadamente pues yo tengo otros diseños que no son como que tan comunes ahora, pero que según ellos, para que no se queden por siempre bloqueados estos dos logros de estos diseños de armas, los van a hacer crafteables. Yo estoy en contra, pero bueno. ¿Qué más? Los diseños ya empezaron con lo de siempre, los de The Coalition. Estos diseños de preventa, es de la Ultimate Edition del equipo noble. Van a ser, ahí aparece la leyenda que van a ser vendidos en la tienda más adelante, entonces igual ya no serán exclusivos de la Ultimate. La Kate es exclusiva de la consola.
o de quien compre el control, o sea, esa Ice Skate, si compras la consola te la van a dar y si compras el control también te la van a dar. Esos no tienen leyenda de que los vendan más adelante, pero digo, con este tipo de cosas que yo ya vi en Gears of War 4, la verdad me voy a evitar yo comprar otras cosas porque finalmente te las regalan o las venden y para mí pierde chiste. Pero bueno, y Jack supuestamente sí se queda exclusivo de la consola, entonces bueno. Ya ven, lo mismo hicieron con Oscar de ciertos colores para la consola del Gears 4. Entonces, pues yo ya no confío en The Coalition en este sentido, con cosméticos que son exclusivos, pero ahora ya no son exclusivos y demás. Entonces, bueno, cada quien ahí, si quieren comprarlos, cómprenlos. Pero bueno, entonces la Kate con control o con consola y el Jack nada más con la consola. El Jack tiene como escarcha en su cuerpo. También hay unas armas de hielo. De skins que tienen así, simulan hielo. Me imagino que son complementarios de la Kate. Que estos te los son comprables más, van a ser conseguibles. Van a ser, los puedes comprar más adelante en la tienda de Gears of War 4 también. Entonces, si quieres acceso anticipado, tienes que comprar unos discos que son, creo que es el set completo con un disco de Seagate, algo así se llama, de 5 GB o de 2 GB. Entonces, pero de todos modos, este contenido también va a ser vendido más adelante en la tienda, igual que del equipo noble. Entonces les digo, bueno, ya empezaron, para mi forma de verlo, mal, en cierto sentido bien, porque pues así te evitas comprar tanta cosa que al final vas a poder conseguir de otra manera. Y hay otro diseño, bueno, también hay una figura de Kate que si la preordenas en GameStop, creo es, te van a dar unos diseños también de armas. Si les interesa la figura, pero igual, bueno, vean si después van a vender estos skins aparte, porque si no, yo por ejemplo no colecciono nada de Gears, entonces puedes comprar tu figura por el skin de arma y a final de cuentas lo venden suelto. Entonces, bueno, hay una armadura, bueno, un diseño de Jack que es este de fibra de carbón. Ese está muy padre, a mí me gustó bastante y solamente lo puedes conseguir con la edición de colección de Gears of War 5 en Estados Unidos. Entonces, pues bueno, esa yo creo que no la voy a poder conseguir, pero se ve muy padre. Se ve así como que en oro con negro, con fibra de carbono. Y ya. Van a dejar de darle soporte al juego, igual a las listas de enfrentamiento y demás. Van a quitar las penalizaciones por abandono en el Gears 4. Van a dejar de poner eventos. Y creo que nada más, déjenme ver. La temporada, esta temporada actual de Gears 4, yo por cierto ya no estoy jugando nada de Gears 4, va a terminar en enero del 2020. Y ya no va a haber, creo que ya no va a haber temporadas, hasta donde yo leí. Y los eventos, ya les dije que igual los van a retirar, ya no va a haber más eventos. Y ya les dije lo de las armas en llamas y de augurio. Ah, y que posiblemente están ellos estudiando la posibilidad de que mantengan un boost, o sea, como que un aumento de experiencia o puntaje de los que siempre ponen, pero ya permanente para el juego. Entonces, bueno, a resumidas cuentas, el Gears of War 4 ya en enero. Ya acaba la temporada, lo van a abandonar completamente de eventos y todo. Van a ver si meten experiencia multiplicada por X cantidad ya permanente. Y en esa actualización de enero van a meter estos diseños crafteables, los de llamas y los de augurio de medianoche. Digo, yo estoy en contra y me parece una mala decisión. Claro, pues si tú no los tienes, pues a lo mejor te alegra. Pero no estás viendo que van a hacer lo mismo a futuro, entonces a lo mejor no lo pudiste conseguir, pero si consigues algo exclusivo como la Kate de la consola y que luego te la vendan por separado, pues para mí no vale la pena, ¿no? Es como un engaño que te vendan un acceso anticipado y que luego lo vendan aparte, ¿no? O sea, si es acceso anticipado, pues por lo menos ahorita ya están diciendo que es acceso anticipado. Y bueno, pues hasta cierto punto te evitas tú comprar contenido que sabes que va a salir más adelante. Y bueno, pues eso sería todo. Ya sabes, suscríbete, bota positivo. Nos vemos en línea, activa las notificaciones. Saludos a los suscriptores y amigos. Y nos vemos en línea.